Vamos a hablar de ultrasonido de punto de cuidado y, por supuesto, vamos a hacer una introducción a él para después dejarlos con ultrasonidos específicos en temas que nos interesan muchísimo en la parte clínica y evaluación de nuestros pacientes. Sabemos que el ultrasonido de punto de cuidado es una ecografía hecha por el clínico que debe ser interpretada y realizada al lado de la cama del paciente, donde vamos a obtener imágenes en tiempo real. Y por supuesto, esto va a ser correlacionado con la clínica y los signos y síntomas que manifiesten nuestros pacientes. Esto nos va a guiar la evaluación y manejo del paciente y obviamente va a ser muy útil en la evaluación primaria, mejorando el diagnóstico y la eficacia y certeza de nuestras aproximaciones diagnósticas con la clínica. Llamado el estetoscopio del siglo XXI, se está desarrollando rápidamente y es muy fácilmente accesible porque en este momento tiene una portabilidad mejorada y produce imágenes de muy buena calidad, con lo cual vamos a poder tener la facilidad de evaluar muy adecuadamente a nuestros pacientes. En medicina interna tenemos muchos usos, esencialmente lo hemos desarrollado de una manera muy avanzada en los servicios de urgencias y cuidados intensivos. Sin embargo, ahora lo vamos a ver en el desarrollo de la pandemia y en los pisos, hemos logrado hacer evaluaciones un poco más completas en estos pacientes en los cuales no teníamos capacidad de auscultarlos porque debíamos quitarnos la protección para poder hacer el examen físico con el estetoscopio. Y por supuesto, vamos a tener la facilidad de tener un acceso muchísimo más certero al diagnóstico clínico de nuestros pacientes. Nos sirve para ver líquido libre en cavidad, nos sirve para ver exámenes básicos de abdomen, de riñones, exámenes básicos vasculares y, por supuesto, toda la parte de enfermedad tromboembólica venosa, examen auscultatorio de la parte respiratoria y, por supuesto, la realización de procedimientos certeros y mínimamente invasivos que antes hacíamos a ciegas, como colocación de catéteres, accesos venosos y, por supuesto, toracentesis y paracentesis y pericardiocentesis guiadas por ecografía. Es muy importante que tengamos en cuenta que las aplicaciones principales del POCUS deben ser sencillas de aprender, rápidas de realizar, deben ser diagnósticos frecuentes y preferiblemente deben tener una respuesta que debe ser sí o no. Desde ninguna perspectiva, en ningún escenario y desde ningún punto de vista, nosotros estamos tratando de reemplazar el trabajo de radiología en el diagnóstico de patologías asociadas a enfermedades que se pueden diagnosticar con ultrasonido. Les voy a poner un ejemplo de mi práctica clínica diaria. Nosotros desde ninguna perspectiva estamos tratando de hacer exámenes arteriales complejos, ni estamos tratando de hacer exámenes venosos complejos, pero sí podemos responder preguntas sencillas como ¿tiene trombosis o no tiene trombosis? ¿Tiene una oclusión arterial aguda o no tiene una oclusión arterial aguda? Adicionalmente, esto va a generar una gran satisfacción en el paciente, va a generar una mejor evaluación del paciente y esto genera un plus porque ustedes van a disminuir el tiempo de atención de sus pacientes, van a mejorar el rendimiento de la evaluación. El paciente va a tener una gran experiencia en el momento en el que puede ver en primera línea su patología y, por supuesto, vamos a disminuir complicaciones que teníamos frecuentemente en nuestra práctica clínica diaria, como la colocación a ciegas de catéteres centrales en las unidades de cuidado intensivo o como la realización de toracentesis, paracentesis o pericardiocentesis, que antes las hacíamos pues auscultatoriamente y con signos semiológicos de percusión y palpación. Sabemos que el ultrasonido son ondas mecánicas longitudinales que se originan por vibración de los cuerpos elásticos y son propagadas por materiales con una frecuencia que supera la audición de nosotros los seres humanos. El sonido es un fenómeno vibratorio que va a ser transmitido en forma de ondas y por supuesto requiere una fuente de vibración que debe ser elástica y deformable y un medio en el cual el sonido se debe transmitir. Las ondas tienen transferencia de energía y dependen de presión, de densidad y de temperatura y cambian en función del tiempo y el espacio. La variación completa de una variable acústica pues es toda la onda de sonido y la distancia entre dos puntos ubicados en la trayectoria de la onda que presentan igual vibración o que vibran en igual fase van a formar todo el ciclo del sonido. La longitud de onda es una fórmula, como ustedes pueden verlo en esta diapositiva, en donde esta parte corresponde a la velocidad de propagación sobre la frecuencia de propagación del sonido.
Esta frecuencia va a ser en ciclos por tiempo, va a ser dada en hertz, y esto es lo que ustedes van a encontrar en los transductores, que dependiendo de su frecuencia y de sus ciclos por tiempo van a tener un diferente número de hertz que van a darles una diferente aproximación a diferentes estructuras que tienen que valorar. Sabemos que el ultrasonido tiene una interacción importante con el medio y probablemente de los últimos años de los avances en la medicina, encontrar el ultrasonido y aplicar el ultrasonido a nuestra vida médica, a nuestra práctica clínica diaria, ha sido uno de los descubrimientos más importantes. Ha reducido la necesidad de hacer exámenes invasivos y, por supuesto, mejorado el diagnóstico de nuestros pacientes, pero vemos cómo todos estos animales que se movilizan por ecolocalización, van a ser animales que utilizan el ultrasonido para geolocalizarse, y por supuesto los submarinos también los hacen cuando están en las profundidades. La imagen ultrasonográfica va a mostrar las variaciones del eco y van a retornar como un brillo a la pantalla de lo que ustedes estén mirando. Vamos a tener un eje de tiempo y una intensidad que va a estar dada por el nivel de luminosidad en el tiempo. Y la imagen en tiempo real, pues va a generar barridos muy rápidos y se va a reportar en la pantalla como una escala de grises, que es lo que ustedes van a ver inicialmente. Entonces, cuando ustedes tienen unas reflexiones intensas que van a estar en tono blanco o hiperecoico, como las que ustedes ven aquí en esta imagen, van a tener unas reflexiones iguales que están en tono gris o isoecoico, como por ejemplo estas que están aquí. Van a tener unas reflexiones débiles que están en un tono gris o hipoecoico, y van a tener unas zonas que no reflejan nada, que van a tener un tono negro o anecoico. Estas son las diferentes escalas de grises que ustedes van a ver inicialmente en la imagen en modo B. Tenemos varios tipos de transductores. Tenemos transductores de onda continua, que realmente nosotros en nuestra práctica clínica los usamos mucho más para, por ejemplo, la detección del índice tobillo-brazo en los pacientes en los que estamos tamizando enfermedad arterial periférica, y transductores de onda pulsada, que son los que vamos a utilizar para el ultrasonido. Es muy importante tener en cuenta que tenemos factores que intervienen de una manera importante en la calidad de la imagen, y estos van a ser, por supuesto, el transductor utilizado, las características del paciente en pacientes muy obesos o con malas ventanas acústicas, que tienen mucho vello en el pecho, pacientes que tienen grandes panículos adiposos o que están muy edematizados, va a ser mucho más difícil adquirir buenas calidades de imagen. Adicionalmente, pues depende del nivel y calidad del ecógrafo. Como les menciono, estos equipos de POCUS son equipos que en este momento tienen muy buena calidad de la imagen. Otra cosa que es muy importante es el gel utilizado. Es muy importante generar ese vehículo de transmisión y, por supuesto, usar un gel para ultrasonido con una buena cantidad para generar una adecuada adherencia del transductor a la piel y, por supuesto, hacer los adecuados ajustes del ecógrafo. Tenemos transductores mecánicos y electrónicos. Los mecánicos ya no los usamos prácticamente. Los electrónicos son los que tenemos disponibles para el POCUS, y básicamente en este momento nosotros contamos con estos tres transductores: transductores lineales, transductores convexos y transductores que son lineales pero que son focalizados o sectoriales, que son los que se utilizan principalmente para el ultrasonido de ecocardiografía y zonas muchísimo más específicas como el ultrasonido transcraneal. Básicamente, dependiendo de lo que ustedes vayan a insonar, pues van a seleccionar el transductor. Vemos que los transductores lineales, que son los que utilizamos en POCUS de vascular, tienen unas mayores frecuencias de insonación, tienen una mejor resolución, penetran muchísimo mejor, pero vamos a mirar con ellos estructuras más superficiales. Por ejemplo, nos sirven para mirar tejidos blandos, articulaciones y, como les mencioné, para hacer Doppler vascular. En el caso de los transductores curvilíneos, tienen una menor frecuencia de insonación, son los que se utilizan para hacer ecografía de abdomen, tienen una menor resolución, pero tienen una mayor penetración. Con estos podemos ver estructuras muchísimo más profundas en la cavidad abdominal y, por supuesto, podemos ver estructuras de grandes interfaces, como por ejemplo el hígado o el vaso. Entonces, si vamos a pensar, por ejemplo, en vascular o superficial, vamos a escoger un transductor lineal.
Si vamos a pensar en abdominal, vamos a escoger un transductor convexo. Si vamos a mirar las ilíacas, por ejemplo, necesitamos también un transductor convexo. Si vamos a mirar el corazón, necesitamos un sectorial, lo mismo que para tórax, en donde podemos utilizar un lineal o un transductor sectorial. En el momento en el que nosotros escojamos la imagen en modo B, debemos tener en cuenta todos estos factores para que su imagen sea correcta y ustedes realmente puedan ver la estructura que ustedes quieren insonar. Por supuesto, la mayoría de estos equipos, como les menciono, son equipos muy sencillos de utilizar, traen en el preset, que es lo más importante, que es lo que ustedes van a escoger para poder insonar, traen en ese preset todos los factores organizados y ya cuadrados para que la imagen aparezca de una vez como ustedes la tienen que ver. Entonces, estos son preconfiguraciones del examen, optimizan la imagen y tienen las medidas estandarizadas según nuestra necesidad. Obviamente van a depender del software del equipo y ahorran muchísimo tiempo, mientras que uno, si lo cuadra manualmente, pues se va a demorar un montón de tiempo en hacerlo. Con respecto a la frecuencia, pues debemos seleccionar la frecuencia adecuada para la insonación. Y dependiendo de los armónicos y de otras escalas de grises, nosotros podemos hacer que la imagen se vea mejor. Miren aquí, por ejemplo, una imagen en donde no estaba tan nítidos la parte de los armónicos y la escala de grises, y la podemos poner mucho más nítida cuando podemos organizar un poco la frecuencia del equipo. Como les menciono, en los presets, en los equipos que ya vienen preseleccionados con los presets, normalmente esto viene para esa selección. Lo mismo pasa con la profundidad, dependiendo, por ejemplo, de la cantidad de tejido adiposo. Aquí la vemos en la vena femoral. Dependiendo de la cantidad de tejido adiposo, pues a ustedes se les puede salir la imagen del cuadro, entonces deben profundizar la imagen para poder visualizar muchísimo mejor el campo y poder evaluar adecuadamente la estructura que están insonando. Con respecto a la ganancia, esto es el nivel de la amplitud de la modulación de la señal recibida, nos va a permitir aumentar la intensidad de todo el campo visual que ustedes están obteniendo y nos va a generar, digamos que como una mayor nitidez en la escala de los grises, con lo cual ustedes van a poder lograr una mejor imagen, como lo muestra claramente este ejemplo. Los tiempos de compensación de ganancia también controlan y ajustan la amplificación de la señal según la profundidad, compensan el efecto de la atenuación de las ondas de ultrasonido y nos van a dirigir un poco mejor la intensidad del segmento en el campo visual obtenido, y con esto pues vamos a lograr también una mejor imagen. También tenemos el foco. El foco también va a permitir que el ecógrafo se dirija un poco más estrechamente hacia una estructura, nos va a concentrar muchísimo más las líneas dentro de un haz de luz y nos va a permitir llegar a una estructura con una mayor nitidez. Y, por ejemplo, en el zoom, cuando queremos ver espacios específicos, también tenemos en estos dispositivos, tenemos una tecla o tenemos algo en donde podemos ponerle zoom, y esto vamos a lograr acercar a nosotros alguna estructura que nosotros queramos visualizar de una manera más exhaustiva. En resumen, todas estas son las cosas en las que debemos pensar para tener una adecuada imagen: el adecuado transductor, poner los datos de nuestro paciente, escoger el preset. Habitualmente el preset les va a escoger la frecuencia, la profundidad, el foco, la ganancia, el tiempo de compensación de ganancia, el rango dinámico. Si ustedes quieren observar una estructura con mayor nitidez, le pueden hacer zoom, pueden hacer freeze sobre la imagen, congelar la imagen y tomar una foto para salvar esa imagen y poder reportar adecuadamente la estructura que ustedes están insonando. Estos son los dispositivos. Esta es una foto de uno de los dispositivos de POCUS con el que contamos, es el Butterfly. Nosotros aquí en la Fundación Santa Fe contamos con 4 Lumify de Philips, 2 lineales y 2 sectoriales para hacer examen tanto de la parte vascular y tejidos blandos como de la parte de neumología y cardiología. Con este sectorial también podemos hacer abdomen, lo mismo que la parte superficial con el lineal. Para dirigirme directamente a la parte que manejo yo, que es el POCUS vascular, como les menciono, esto nos va a servir para hacer accesos venosos y arteriales, evaluar la presencia o ausencia de patología vascular común,
hacer evaluaciones de aorta abdominal para hacer tamizaje de aneurismas de aorta abdominal, evaluar el volumen de la cava y obviamente con esto evaluar el estado de volemia del paciente y el diagnóstico de trombosis venosa profunda y superficial que ya muchos de ustedes nos han visto hacer en nuestra práctica clínica cotidiana. Como ustedes pueden ver aquí en este ejemplo, nosotros hacemos ultrasonido por compresión, ponemos nuestros transductores sobre las estructuras vasculares y hacemos compresión directa sobre la estructura vascular de una manera longitudinal. Cuando nosotros observamos que no hay compresión de la estructura vascular, podemos pensar que esta estructura tiene algo por dentro que está produciendo esta imposibilidad de hacer compresión de ese vaso y eso es el diagnóstico de una trombosis venosa profunda. Adicionalmente podemos ver tejidos blandos, podemos ver masas, diferenciar si una lesión o una masa está llena de tejido sólido o tejido líquido. Podemos hacer punciones de estas lesiones para obtener diagnósticos histopatológicos. Obviamente también podemos medir las características de los tejidos y medir el diámetro de las lesiones para poder hacer diagnósticos iniciales que son muy importantes en nuestra práctica clínica cotidiana. Aquí algunos ejemplos en el sitio donde yo me entrené para hacer educación en POCUS y nuestro curso que, como les mencionó el doctor Roa, hicimos en el Congreso de ACMI ACP, en el cual logramos hacer capacitación de todos estos médicos de zonas rurales para hacer POCUS en sus lugares de origen.